Hola, buenas. Saludos, familia. Soy Brea Frank. Es un placer. Bienvenidos a este podcast especial en mis plataformas. La compañía Ocean Gate, que regentea el Titán, el sumergible o, o el, el submarino que llevaba cinco personas al fondo del mar a ver los restos del Titanic, acaba de declarar sin vida a, las, a esas cinco personas que decidieron emprender una especie de exclusión que los llevaría a conocer los restos del famoso barco. Estamos hablando de una cantidad de 250 mil dólares que pagaron cada uno de ellos para ser eh, los invitados especiales de este mismo. Eh, la situación se dio a partir de una hora y unos 30 minutos que llevaba la excursión hacia el fondo del mar, que perdió el contacto con nada más y nada menos que con su central. Eh, no, no, se, no se tuvo ninguna acción ni ninguna conexión con ellos. Esta situación ha generado una serie de, de preguntas y de curiosidades. La primera es que el mando, el control que tenían era el mismo de un PlayStation. Para que ustedes vean, un dinero tan grande invertido para ser controlado por un PlayStation, por un control, un mando de 19 dólares de PlayStation, exactamente ese mismo que estamos viendo acá de frente. Es decir, que las aventuras del ser humano nos, nos pueden jugar una mala pasada muchas veces. Se han hablado de una serie de situaciones que provocaron la muerte de, de las personas. Entre ellas, se habla de que implosionó, o sea, de, de que explotó, para decirlo eh, eh, coloquialmente, de que explotó y que eso provocó, lógicamente, la muerte inmediata de las personas. Otra teoría que teníamos es que probablemente se pudo haber atascado con los restos del Titanic y no pudo volver a subir. O oh, también que el mismo artefacto tenía una especie de sistema que lo hacía regresar al, al mar nuevamente, al, a, a la superficie, si sí tenía cualquier fallo mecánico. Pero ¿qué pasa? Este artefacto no permite ser abierto desde adentro. De verdad que yo estoy en shock y me gustaría que tú me digas. ¿Qué tú harías con tanto dinero eh, para divertirte? Porque ellos decidieron hacerlo. Y muchas personas lo hacen, este tipo de, de, de situaciones, porque ya se le agotan todos los motivos para gastar el dinero, todas las acciones a seguir para sentirse diferentes. Entre las cinco personas que habían estaba un, un famoso, eh, una de las personas que están vinculadas a la Ocean Gate, un oceanógrafo, estaba también. Eh, vinculado y viajó con su hijo de 19 años para vivir esta aventura. Algunos de ellos ya habían viajado anteriormente a través de este titán construido de titanio, un material sumamente sólido y que se suponía que iba a evitar cualquier situación en el fondo del mar. Miren qué difícil. El Titanic se hundió en el 1912, por allá un, entre los días 14 y 15 de abril de esa época. Nadie suponía que un barco tan grande iba a emprender este destino hasta New York y se iba a hundir. Su primer viaje se hundió. Personas queriendo conocer el Titanic pierden la vida. Es decir, que en unos años tendremos que explicarle a nuestros hijos que se hundió un barco llamado el Titanic, pero que también hubo cinco personas que decidieron emprender una exclusión y conocerlo. Y que también murieron. Miren, ponme esta foto nuevamente. Estamos hablando ahí. Miren, miren el que le decía. Ese niño de 19 años acaba de perder la vida. El señor que está a tu izquierda es el... Ambos son, están vinculados a, a investigaciones en el mar y demás. Y otro es parte de la compañía Ocean Gate. Eh, un youtuber, un youtuber muy, muy famoso, eh, decía que él en el 2019... Eh, oye bien, él en el 19 anteriormente intentó montarse, pero dio un problema, dio un fallo, no se montó, no bajó. Luego ya en el 2021 bajó y cuando iba ya a una, a una profundidad bastante alta, eh, se perdió la, la comunicación con la radio y tuvieron que volver a, a, a flote. Usted están viendo que ya venía dando problemas, pero en la mentalidad del ser humano aventurera, y yo no los juzgo porque a veces nos montamos en, en parapente, nos tiramos por un, por un flotante, o sea, hacemos cosas que nos generan adrenalina y, y otro nivel de satisfacción. Esa yo no la haría. Olvídate de la otra. Yo, me puedo, yo no sé nadar, no me monto en el agua. A mí, no sé a ti, me gustaría que me lo dejes aquí en el comentario. Me ha generado ansiedad esta información porque el saber que personas pueden perder la vida de esa manera, ¿m? el momento de desesperación, porque el, el, el titán estaba hecho para durar unas 10 horas la excursión, 10 horas, y tenían oxígeno hasta 96, o sea, 86 horas de oxígeno extra, siempre y cuando hagan buen uso de él. Eh, recuerden que cuando pasan este tipo de situaciones, si por ejemplo alguien pierde la vida, continúa más, hay más oxígeno para respirar, para, para tener, para mantenerte con vida, o dependiendo del uso, la cantidad que usaron en ese tiempo, es decir que entre hoy jueves, que es el momento de la grabación o, o mañana viernes pudo haber sido una fecha tentativa en la que estas personas, si hubiesen manejado la calma, si hubiesen estado tranquilas, si hubiesen es difícil. Eh, si hubiesen entendido el, el, la func el funcionamiento del, del Ocean Gate, del, del Titán, hubiesen vuelto a flote y, hubiese, y se hubiesen podido rec recuperar sus cuerpos. Pero evidentemente no aguantó la presión el, 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 el artefacto, que no es un submarino, esto es un sumergible. De hecho, hay que llevarlo hasta el, el punto donde, donde es necesario y ahí baja. Mira qué situación tan difícil se le presentó a estas personas que perdieron la vida. Así que me gustaría saber tu opinión, eh, tu recomendación. ¿Deben esta compañía suspender los, los, las exclusiones? ¿Se montará más gente o, oigan bien, vendrán muchas demandas? Recuerda que cuando las personas se montan en este tipo de, de, de viajes, lo ponen a firmar. Yo estoy de acuerdo con esto y no sé qué va a pasar nada y si pasa algo no tiene que ver con la compañía. Mira esta foto. Estos son los restos del Titanic, eh, de fotos tomadas en, en el fondo del mar por robots y, y personas que han, viaj eh, han viajado en esta, en esta excursión. El, el Titan tenía. Un, señores, pagaron 250 mil dólares. Yo lo estoy viendo mejor que ellos, el Titanic, y estoy feliz. Ya no quiero verlo más. Tiene una especie de de orificio, de, de, de vidrio, ¿verdad? Para poder verlo, que no es un asunto que lo van a ver 1920, ni 1080, no, no. Es una cosita así para usted pararse al lado y ver, ay, míralo ahí, qué cosa más bella. Y después para arriba. 250 mil dólares, mis problemas son de 100, y no 000, de 100 mil, de 100 dólares. Ya tú sabes lo que pagaron estas personas. Miren, muy triste, de verdad, uno entre tema y tema, y yo sé que es motivo de conversación en este momento, pero es muy difícil para cualquier familia ver que uno de sus miembros perdió la vida por esta situación, sobre todo la del niño. Yo estoy seguro que la mamá dijo, ese muchacho no va por ahí, y el papá lógicamente le, le, le quiso hacer ese regalo. Y una de las hijas de uno de los magnates que estuvo viajando dijo, bueno, mi papá, yo estoy triste, me genera desesperación, pero sé que él eh, va, si le pasa algo, va a morir haciendo lo que le gusta. Qué satisfacción. Habla, ahorita. Hello, buenas.